Bueno, ¿por qué mi ordenador? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Zu. ¿Por qué mi ordenador está petado siempre? Porque tengo un montón de ventanas abiertas. Tengo el Mozilla, lo tengo abierto. Con una, dos, tres, cuatro ventanas. El Chrome no lo tengo abierto, pero ya lo he abierto. Tengo el Explorador, dos ventanas. Tengo el Excel. Tengo el PowerPoint. Tengo el Adobe Reader abierto. Tengo el Camtasia de estudio. Bueno, entonces el ordenador muy rápido no puede ir, pobre. Para entrar en el administrador, voy a ver si me sigue grabando, pues si no me sigue grabando, un rollo. Controlar. Suprimir. Suprimir. Iniciar el administrador de tareas y se me abre esta ventana. ¿Vale? Primero, aplicaciones o programas abiertos, ¿lo veis o no? Pues ya tengo uno que no me responde. YouTube, Google Chrome no responde. ¿Qué hago? Le doy botón derecho, finalizar tarea. Yo tengo el modo y el Windows Update. Me hace un caso que no vea. ¿Lo veis o no? Ah, mira, ha vuelto activo, activo. Pero da igual, lo quiero cerrar a lo bestia. Apela y bing. Aunque funcione, me da igual. Finalizar tarea. ¿Se me cierra o no? Me hace un caso horrible. Ahora, mira, ¿ves? Dice, finalizar programa. Este programa no responde. Finalizar. Y no me desaparece. Oh, qué pesado, ¿eh? Ahora, ahora. No responde. Windows puede comprobar nada. Cerrarlo. Pero ciérralo, chiquillo. Nada, que no lo cierra. Ahora, ahora lo ha cerrado. ¿Por qué? Imagino que se me queda el ordenador colgado. Voy a cerrar, por ejemplo, este no, que son las notas. ¿Cuál puedo cerrar? Ah, el Reader, el Reader. El Mozilla no. Adobe Reader, imagino que pone no responde, finalizar tarea. ¿Ve? Este me lo ha cerrado del tirón. ¿Lo veis o no? David, pues mira. Este no me ha preguntado ni nada. Vale, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas abiertos. Carlos aquí, giro aquí. No te levantes. Procesos. ¿Cuántos procesos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una barbaridad. Más los de Windows que son servicios. Pero los servicios ya lo mismo el otro día, como abrirlo y cerrarlo. Yo siempre los ordeno por memoria. Le digo memoria y lo ordeno por memoria. Y veo cuál me ocupa más memoria. O por CPU, ¿cuál me está tirando más del ordenador? Y aquí fijaros que tengo el CAN Recorder que me está tirando más del ordenador. 7, 7, 14, 7. Y de memoria, ¿cuál me está gastando más? El Firefox. ¿Por qué? Y el Dropbox. Por Dropbox, que no lo estoy usando, lo voy a cerrar. Finalizar proceso. Fuera. Vamos, fuera, ¿ves? Ya está. El Firefox, ¿por qué me ocupa 600 megas? Porque tengo cuatro ventanas abiertas. Si cierro estas dos, una y dos, me ocupará menos. Yo no veo que baje, ¿eh? Y si cierro el en modo, voy a cerrar en modo hoy. Es que no mejora, no me baja la RAM. Que es lo que tendría que hacer. Bueno, programas que hay. El Firefox, Camtasia Recorder, Camtasia Studio, PowerPoint. El Explorer, que es este, el de carpeta se llama Explorer. Articulate Presenter, que es de PowerPoint, que no lo estoy usando, lo voy a cerrar. El Excel, que está abierto, y ya estos programas no los conozco, ¿vale? Eso habría que investigarlo. Apuntáis, apuntáis. Que cojáis el boli y apuntéis. Que es que ustedes podéis tener ahí virus y no sabéis qué lo son. Entonces, muchas veces hay que buscar el nombre del proceso en Internet. Entonces usted me vaya a buscar ahora este. Bueno, vaya a buscar algo. Me vaya a buscar él. Me vaya a buscar él btvstack.exe. A ver qué es lo que hace. btvstack.exe. Punto ex. BTV stack. Stack.
btvstack.exe. Que lo apunta en la libreta, Iván, en la libreta. No tengo. Mal eso. ¿Qué viene a clases de libreta? No, porque no la tengo que comprar. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, no. BTV. B de Barcelona, T de Toledo, V de Valencia, S de Sevilla. Empieza otra vez. B de Barcelona, T de Toledo, V de Valencia, S de Sevilla, T de Toledo, A de Antequera, C de Cáceres y K de... K de... K de Kilo. Pero buscáisme para qué vale. B de Barcelona, T de Toledo, V de Valencia. B de Barcelona, T de Toledo, V de Valencia, S de Sevilla, T de Toledo, A de Antequera, C de Cáceres y K de Kilo. A ver para qué sirve. Iván, la libreta. Quiero la libreta. Fijaros que hay más programas. Avast, veis aquí pone Avast. Uy, este es del antivirus y miren la descripción. Cámara es de la webcam, pero hay algunos que no. CA3 es el Zone Alarm, pero hay algunos que no. ¿Vale? Entonces quiero que me capturéis eso y que cerréis algo. Imaginaros que quiero cerrar. Bueno, el más espectacular. ¿Estáis aquí o no? El más espectacular de cerrar es el Explorer, ¿vale? Lo voy a cerrar. ¿La habéis cerrado alguna vez o no? El Explorer.exe. Le doy finalizar. Se me va todo. Se me va la barra, se me van las ventanas. Y ahora, para ponerlo otra vez, le tenéis que dar archivo, ejecutar, Explorer. Pero esto, por si os va algún día y no queréis reiniciarlo, es lo más extremo. Cerrar el Explorer y abrirlo otra vez. Con archivo, ejecutar. Eso lo voy a pedir en el examen. Cerrar Explorer y abrirlo otra vez. Así que tenéis que ponerlo. Archivo, ejecutar, Explorer. Y ya está. Cuando sea. Vamos. ¿Vale? Y ahora me cerráis algunas cosas. Me abrí otra vez. A ver el efecto que tiene. Intenté cerrar el antivirus. A ver lo que pasa. Abrí el Word y lo cerráis. Por aplicaciones y luego por proceso. A ver cuál es la diferencia. El Word se llama Word.exe. Fijaros que hay aplicaciones que tienen un proceso, el Excel tiene uno, etcétera. ¿Ok? Y os pongo